Hola, soy Andrés Oneto, ejecutivo principal de la Dirección de Análisis y Evaluación Técnica del Sector Privado, y te cuento acerca del proyecto Desarrollo de Encadenamientos Empresariales Rurales, modelo apícola en Chuquisaca, Bolivia. El Chaco boliviano es una vasta región territorial con marcadas desigualdades sociales, particularmente en el área rural, donde cerca del 40% de la población es extremadamente pobre. Junto al Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo, SNB Bolivia, CAF implementó este proyecto para beneficiar a 6 asociaciones que agrupan a 342 productores de miel, ubicados en los municipios de Monteagudo y Villa Vaca Guzmán, departamento de Chuquisaca. Entonces ha hecho un encadenamiento muy productivo para que nosotros podamos crecer tanto en la parte técnica y en la parte de manejo de las colmenas. Hemos hecho talleres donde hemos aprendido el manejo de las abejas meliponas, tanto en división, alimentación, trasiegos, todo lo que es manejo, ¿no? Hemos aprendido. El proyecto centró sus acciones en 4 temáticas: capacitación, transferencia de conocimientos y tecnología, comercialización y el empleo de la marca Promiel. Estuvimos en un encadenamiento con la empresa, entonces eso nos ha fortalecido para que nosotros podamos producir de forma segura y también tenemos un mercado seguro, ¿no? Los pequeños productores apícolas proveen la materia prima, como miel, propóleo, polen y cera, que requiere la empresa. Toda la miel de la región ahora entra a la empresa. Entonces, el tener un mercado seguro, el tener a la empresa para formar, para capacitar, dónde vender, entonces ha sido, yo creo que un gran adelanto para los productores y un incentivo para que ellos incrementen el conocimiento y el número de colmenas. Ya tengo 75 colmenas y he sacado 3.000 kilos ya este año que he entregado. Ahora tengo 72 colmenas, buena producción, linda vegetación, linda floración y da para poner más todavía. Gracias al conocimiento recibido y la otorgación de la marca Promiel, se ingresó a la producción de otros productos como champú, jabón y velas. Existen otros derivados. El trabajo integral con la colmena es importante y también los productos que esta arroja y beneficia a los productores, tales como el propóleo, el polen, las ceras que se comercializan, pero también con las meliponas se pueden cosechar mieles de diferentes calidades, también procesar estos propóleos que están muy requeridos en el mercado. Mediante una cooperación técnica de $210,000, se logró un incremento del 110% en la producción de miel y un 155% de incremento en la utilidad anual. Porque antes no sabíamos sembrar maíz, maní, hasta chancho nos sabíamos dedicar, pero sin embargo no teníamos rentabilidad, mientras ahora con apicultura tenemos rentabilidad, cuando ya tenemos 20 cajas, 30 cajas arriba, ya uno da para dedicarse, ¿no? Resultados favorables que prometen un alto potencial de escalamiento en todo el territorio boliviano. Este proyecto demuestra que las oportunidades que brinda el tener una empresa ancla, comprometida en el trabajo con pequeños productores, con condiciones para asegurar mercado estable, es una virtud que permite consolidar cadenas que crean valor compartido.